Hola, buenas noches. Estamos nuevamente en Notas Verdaderas y hoy con un invitado especial, un hombre que ha trascendido como noticia en las últimas semanas a partir de la designación en un cargo internacional y en una materia que, eh, en la cual todos estamos involucrados, se puede decir hoy en día, que es la red de redes, Internet y la consulta permanente a grandes portales como fuentes de información. Y uno de esos grandes, grandes portales es Wikimedia y una de sus aplicaciones más eh, difundidas, Wikipedia, entre muchas otras. Bueno, estamos acá en, en los estudios de QM Noticias con Patricio Lorente, un platense que está, eh, ha sido elegido como presidente de la, del Consejo Directivo Mundial de Wikimedia. Bueno, primero, gracias por estar acá. Gracias ¿no? por la invitación. Bueno, contanos un poco, eh, Patricio, bueno, vos sos de acá de La Plata. Sí. Y un poquito hablando antes de, de empezar a grabar, me decías que estudiaste varias carreras. ¿Qué carreras estudiaste y cómo empezaste a interesarte en esto que ahora es muy difundido, pero no hace tantos años que se transforma en una herramienta de consulta masiva? Bueno, efectivamente estudié varias carreras, hay que agregarle que no terminé ninguna. Mm. Eh, estudié filosofía, derecho, sociología, letras e informática, en ese orden. Eh, pero bueno... Eh, siempre en la Universidad algo, de La Plata. Siempre en la Universidad de La Plata. Y por supuesto un problema de carácter, mm. que es falta de disciplina cuando todos llegamos a un momento de las carreras que nos aburren. Claro. Eh, pero la gente suele ser más inteligente y sigue y persiste. Mm. Bueno, yo las dejaba y cambiaba a otra carrera. Eh, ¿Cómo me relacioné con el mundo de Wikipedia y de la Fundación Wikimedia? Bueno, hace... Varios años, a principios de, 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 de la década del 2000, yo estaba muy involucrado con el movimiento del software libre, mm. que, que es un movimiento que tiene okay. mucha vinculación con lo que hoy es Wikipedia. Mm. De hecho, en varios sentidos Wikipedia es heredero del movimiento del software libre por esta noción de que el conocimiento se debe compartir. Eh, en aquella época también yo estaba comenzando la gestión en la Universidad Nacional de La Plata. Yo trabajo en la Universidad de La Plata, soy parte de la gestión actual. Sos prosecretario eh, acá, de general. Exactamente. Eh, y, bueno, tenía un amigo también vinculado al movimiento del software libre que participaba en Wikipedia en el año 2004. Wikipedia era mucho más chico de lo que soy. Wikipedia nació en 2001. Claro. Eh, la Wikipedia en inglés el 15 de enero de 2001, la Wikipedia en español dos o tres meses después. Eh, bueno, y un día quise curiosear a ver de qué se trataba y me encontré con que había muchas cosas que eh, yo entendía que tenían que estar en una enciclopedia de carácter general como es Wikipedia, y no estaban. Cosas eh, como que, que te... como un artículo sobre el Club Estudiantes de la Plata. <laughs> que fue bueno. efectivamente el primer artículo en el que participé. Ah. Eh, bueno, y quise probar esto de cómo es esto de una enciclopedia en la que cualquiera puede escribir. Y bueno, es, es un ejercicio bastante adictivo, sobre todo en aquel momento cuando había tantas lagunas de información. Entonces siempre había algo más que se podía agregar. Eh, y bueno, empecé escribiendo el artículo de Estudiantes de la Plata, después seguí escribiendo otro tipo, de, otro tipo de artículos, después me fui enganchando con la comunidad, porque como te puedes imaginar, uno ve la superficie de Wikipedia, que son los artículos, pero debajo de eso hay una actividad social intensa, hay discusiones, hay amistades, hay... Enemistades también. Ahora, contanos un poco, porque uno dice, bueno, es la enciclopedia más popular y democrática que uno puede imaginar, porque supuestamente cualquiera puede eh, escribir y esto form sí. que forme parte de un artículo de Wikipedia. ¿Es así? ¿Cualquiera puede escribir? Es absolutamente así. Y, en pero, este ¿y momento, si ¿Cómo vos... se hace digamos, para entrar y escribir en Wikipedia? Bueno, cuando ves que falta algo que vos podés agregar o hay un error que podés corregir, alcanzas con apretar un botón que está arriba de los artículos, que dice mm -hmm. editar, cambias el artículo y cuando grabás los cambios, eh, eso es lo que aparece en las computadoras de todo el mundo que estén mm -hmm. consultando ese artículo en Wikipedia. Mm -hmm. Por supuesto... Eh, no se puede escribir cualquier cosa. Claro, hay una hay serie editores, de reglas. ¿cómo, cómo y y hay una comunidad de voluntarios más permanentes, es decir, mm. que no entran ocasionalmente para corregir un error, okay. sino que están enganchados con, con, con esta aventura de construir una enciclopedia, la enciclopedia más importante que haya existido. Eh, y entonces revisan los errores, mm. eh, los errores, revisan los cambios para ver si los cambios son legítimos, si están de acuerdo con las normas de Wikipedia, sí. o si se, hay que volver a la versión anterior porque hubo un error o hubo una mala intención. Sí. Nosotros usamos un software que se llama Wiki, por eso todos nuestros proyectos empiezan con, con, con la palabra Wiki, claro. que guarda todos los cambios que se hacen a un artículo. Entonces, sí. volver a una versión previa es simplemente hacer clic con el ah. mouse y se vuelve a la versión anterior. Claro. Eh, eh, también hay mucha gente que dice, y me parece una una afirmación interesante, que, que es que Wikipedia es la prueba de que hay mucha más, muchas más personas queriendo hacer algo constructivo, algo bueno, que gente claro. queriendo dañar. Claro. Porque si no, realmente sería muy difícil controlar, eh, digamos, la, la comunidad de voluntarios de Wikipedia es extremadamente eficiente y sí. en general errores o, eh, de buena o de mala fe, no importa, son corregidos muy rápidamente. Sí. Muy rápidamente quiere decir en un minuto. Eh, pero si realmente hubiera miles de personas queriendo dañar el contenido, bueno, ya estaríamos en, un, claro. en, en una situación mucho más compleja. Por suerte esto no existe y lo que se verifica a través del tiempo es que la calidad de los contenidos de Wikipedia se incrementa todo el tiempo. Yo aquel artículo sobre Estudiantes de la Plata que empecé en, a principio de 2005, eran tres párrafos uh -huh. y una tablita con la participación en los campeonatos. Claro. Hoy el artículo de Estudiantes de la Plata es... Eh, nosotros lo llamamos uno de los artículos destacados de Wikipedia en español, porque es muy completo, tiene cientos de referencias, tiene un resumen de toda la historia. Vale decir también que el artículo de gimnasia y esgrima la plata también tiene esta característica de ser un artículo de muchísima calidad. Pero eso no es porque lo escribí yo. De hecho, yo escribí una parte muy chiquitita. Después hubo miles de ediciones que siguieron a las ediciones iniciales que hice yo, mejorando, agregando, poniendo fotos imágenes eh, referenciando datos eh, con fuentes externas a wikipedia y digamos es una construcción acumulativa acumulativa y social. Ahora decime, vos decís, bueno, hay, el error se puede corregir en un minuto. Ahora, estos eh, voluntarios que están más comprometidos con los contenidos de Wikipedia, ¿están en un lugar físico o están distribuidos en el mundo y fueron voluntarios iniciales como... La, 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 lo único que se necesita es una computadora y una conexión a Internet. Mm. De hecho, eh, nosotros tenemos encuentros eh, en Argentina o en el mundo, digamos, todos los años tenemos una conferencia anual que se hace una ciudad del mundo donde va gente de todos los continentes. Eh, muchos nos conocemos ya desde hace muchísimos años. Ahora también hay wikipedistas que no sabemos cuál es su nombre real, desde dónde editan. No queremos saberlo además, porque para nosotros el tema de la privacidad en la web es eh, un valor fundamental, digamos. Y además, bueno, este también es uno de los desafíos actuales, porque esos valores están amenazados por la tentación de muchos gobiernos de controlar los contenidos y controlar... Sí, yo te quería preguntar también, bueno, porque hay muchas cosas con respecto a ese tema, ¿no? Eh, leyendo algunos artículos que me había preparado Daniela, la, la productora del ciclo sobre sobre el trabajo de, de Wikimedia hacía alusión a la, una denuncia que presentaron en los Estados Unidos a partir de la, una de las agencias de inteligencia que quiere controlar los contenidos de, sí, eh, eh, de Wikimedia. ¿Cómo está, es Estados esa Unidos causa? y otros países. Y después otra, en el otro extremo, si querés, China con China también. Bueno, por eso quería que me contaras, nos contaras un poco cuáles son esos problemas reales con los que se encuentran ante ante el despliegue del poder. Que implica también Wikimedia, ¿no? Bueno, eh, se sabía antes de las revelaciones de Snowden y de Assange, eh, y de Assange sí. eh, que existían estos programas de vigilancia masiva sí. por Internet. Cuando ellos eh, hicieron las revelaciones que, bueno, que todos conocemos, esto quedó absolutamente confirmado. En particular nos llamó la atención en aquel momento que Wikipedia en particular era uno de los objetivos de vigilancia de algunos de estos programas eh, llevados adelante por la NSA, por la National Security Agency de los Estados Unidos. Eh, así que el 15 de marzo de este año, eh, la Fundación Wikimedia, junto con otras organizaciones vinculadas a derechos humanos y a derechos civiles en Internet, presentamos una demanda para que se, eh, exigiendo que se dé de baja eh, ese, eh, esos programas de vigilancia masiva en los Estados Unidos, eh, es una demanda contra la NSA y contra el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Eh, el tema de, digamos, ¿Y el Wikipedia que vos... es posible solo porque existe una Internet como la que conocemos, abierta, libre y segura para los usuarios. Uh -huh. En la medida que hay organismos gubernamentales que se dedican a coleccionar información sobre lo que vos haces en uh -huh. Internet, qué páginas visitas, eh, en particular en Wikipedia, qué contenidos cambias, eh, te podés convertir en un blanco de regímenes represores. Eh, tenemos casos reales de gente que nosotros hacemos todos los esfuerzos por preservar su anonimato y su privacidad, por ejemplo, casos de editores en eh, regímenes donde en países donde la homosexualidad está prohibi prohibida y penada con cárcel que editan temas sobre sexualidad humana. Bueno, si no existiera privacidad en internet, estarían comprometidos en la seguridad física de estas personas que lo que están haciendo es contribuir a una obra que colecciona todo el conocimiento de la humanidad. Sería gravísimo. Claro. De hecho, por eso también incorporamos una medida técnica que cambiamos eh, todos nuestros sitios a un protocolo seguro. Nosotros usamos desde hace un tiempo, eh, si vos te fijas arriba en las páginas o sea, web, la dice dirección. HTTP claro. dos puntos. Bueno, nosotros usamos uno que se llama HTTPS, mm. que es una suerte de canal seguro. Es el mismo que usan los bancos. Ah. Al mismo tiempo, bueno, tenemos en China, por ir a, irnos al ah, otro extremo claro. geográfico y político también, que eh, en este momento está bloqueando los contenidos de Wikipedia, los ha bloqueado muchísimas ¿Pero veces. ¿Todos los contenidos o de No pueden también... acceder a Wikipedia. Ah, en directamente China. En puedes... este momento no. Mm. Eh, esto, eh, con el tiempo, a veces estamos desbloqueados, a veces claro. estamos bloqueados, hoy estamos bloqueados. Eh, lo que en realidad nosotros le queremos decir al, al, a las autoridades chinas es que si ellos bloquean Wikipedia dentro de eh, China continental, en realidad los contenidos de la Wikipedia en chino mayoritariamente los van a producir los chinos de la diáspora, los que claro. viven en Taiwán, en Hong Kong, en Europa, y es probable que tenga un sesgo estructural en contra del eh, régimen chino. Claro. Digamos, no están siendo inteligentes al claro, habilitan provocar a la disidencia medidas. como la única voz. Digamos. Exactamente. Claro. Y la idea es que en Wikipedia estén todas las voces. Mm. Ahora, eh, teniendo en cuenta el, el nivel, la conflictividad del mundo en el que vivimos, ¿no? y, el, y el poder, la información es poder, de Aristóteles para acá, y cada vez es más evidente este, esto, si es posible hablar de evidencia. Eh, vos decías, bueno, citás el caso de los Estados Unidos, que obviamente ellos incrementan todos estos controles a partir de una lógica de seguridad interior. Sí, sí. Y eh, bueno, lo mismo pasa en Europa, bueno, Estados Unidos ha espiado directamente a gobiernos amigos de ellos de, en todo sí, el sí. mundo, ¿no? Eh, y los conflictos que existen hoy en todo lo que es el Medio Oriente, en lo que es África, el, las, los problemas de inmigración, bueno, este mundo en convulsión en el que vivimos. Hay, eh, además de, de estos dos extremos se puede decir, hay problemas concretos en zonas de conflicto o cuando hablan de temas muy delicados, digamos, para para la susceptibilidad de los poderes del mundo que, que son especialmente mirados en, en Wikipedia? Sí, completamente. Bueno, cuando hay conflictos eh, abiertos, conflictos políticos o directamente conflictos bélicos, obviamente hay bandos. Mm. Y cuanto más eh, grave es el conflicto, digamos, cuanto más eh, agresivas son las posiciones, eh, esto también se refleja en eh, las opiniones y las convicciones que tienen quienes participan en cada uno de los bandos. Okay. Esto se refleja en Wikipedia y hay discusiones eh, eh, intensas eh, sobre cualquier tema que a vos te pueda parecer que es conflictivo. Y por supuesto, depende en qué lugar y en qué idioma estás editando que estos conflictos son más visibles o no. Okay. Si vos hoy editas en árabe, eh, y estás en Medio Oriente bueno hay mucha más percepción de y las discusiones son, son más tienden más a ser más intensas eh, para ponerlo con un tema un poco más alejado de lo que yo sí. cuando empecé a participar en Wikipedia siempre me acuerdo que a mí me llamaba la atención que había muchísima discusión en torno de un artículo que estaba empezando a construirse eh, que era el artículo sobre la guerra del Pacífico. Mm. La guerra del Pacífico fue ese conflicto de fines del siglo XIX que enfrentó a Perú y Bolivia por un lado, a Chile por otro. Por otro. Bueno, había un grupo de wikipedistas peruanos y un grupo de wikipedistas chilenos ¿Sí? que se mataban mutuamente ¿Sí? porque también habían nacido y habían crecido y habían sido educados en visiones completamente distintas de ese conflicto. Tenían acceso a fuentes bibliográficas que decían claro, cosas contradicían sí. sus convicciones. Claro. Eh, bueno, cuando estas cosas pasan, a veces las discusiones son complejas, porque eh, bueno, a veces es difícil bajar un poco de las pasiones. Eh, hay una regla básica de, de comportamiento en Wikipedia que es bueno, hay que tratarse bien, digamos, claro. eh, hay que pres presumir buena fe cuando uno mantiene una discusión con el otro, eh, etcétera. Eh, a veces en el eh, fragor de la discusión estos principios se olvidan y a veces un usuario termina bloqueado. Bloqueado mm. quiere decir que por un tiempo, un día, una semana, un mes, lo que fuere, no puede editar. Mm. La idea no es castigarlo, sino ayudar a que se calmen un claro. poco las cosas. Eh, cuando los editores, y esto pasa muy rápidamente con wikipedistas veteranos, a veces mm. es más difícil con gente que recién participa, cuando los editores... Eh, se calman y entienden que lo mejor que pueden hacer para que Wikipedia refleje su punto de vista es buscar las fuentes de mejor calidad y eh, discutir productivamente acerca de cómo los distintos puntos de vista tienen que estar reflejados en el artículo. En Wikipedia la, la, el contenido crece exponencialmente, mm. porque en realidad nosotros lo que queremos no es que esté el punto de vista peruano o el punto de vista chileno, claro. queremos que estén los dos, de manera equilibrada, de manera referenciada. Eh, y lo que sucede varios años después con el artículo Guerra del Pacífico es que no es un único artículo. Por supuesto hay un artículo principal sobre la guerra, pero tenés un artículo sobre cada uno de los protagonistas, sobre la tecnología utilizada, sobre las causas de la guerra, sobre las consecuencias. Eh, son 200 artículos, es una colección de cerca de 200 artículos. Bueno, esto tiene que ver con la dinámica de creación de contenidos de Wikipedia, se enriquece muchísimo cuando hay gente distinta participando. Donde hay gente que piensa distinto, claro. de hecho. Bueno, vamos a seguir hablando sobre todo esto que realmente es apasionante. En el próximo bloque, seguimos acá con Patricio Lorente, presidente de Wikimedia a nivel mundial en los estudios de QM en Notas Verdaderas.